Buenas tardes a cada uno de los presentes a nivel nacional, a nivel internacional, por estar junto con nosotros a la presentación del libro El despertar del humano, Reflexiones de un tiempo vertiginoso. Es un libro entrevista de Alberto Zaborana con nuestro amigo don Julián Carrón. Pero antes de introducirnos a este diálogo, a este coloquio tan intenso y tan esperado por muchos, queremos escuchar una canción. Este es un vals peruano, un vals peruano que fue escrito por nuestra gran cantautora Chabuca Granda en el año 1950, que se llama La flor de la canela. Pero la flor de la canela tiene un significado metafórico, significa lo mejor de lo mejor, lo exquisito, porque describía la exquisitez de la ciudad limeña y de cómo la mujer limeña caminaba. Y para este canto hemos invitado a una gran amiga, Zoila Montedoro. Ella es cantante profesional de música criolla, es bailarina del folclore negro peruano y ha mostrado su voz y su baile no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Ha dejado en alto el nombre de nuestro país, mostrando la rica historia que es el vals peruano. Escuchamos La flor de la canela. Zoila. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la Alameda. Déjame que te cuente ahora que aún perfume el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso llevaba aromas de mistura que en él pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo en puente y en galana la Alameda, el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanza del puente a la Alameda. Muchísimas gracias, Zoila. Muchas gracias. Introducir con este canto peruano de nuestra historia este diálogo, creo que es la cosa más concreta que existe, ¿no? Que partimos de aquello que existe. Es el canto, es la historia y es ahora nosotros acá. Entonces,
Como decíamos, estos minutos vamos a llevar este coloquio, este diálogo del libro, el libro entrevista, ¿no? Siempre me hicieron la corrección, es un libro entrevista, El despertar del humano, reflexiones del tiempo vertiginoso, la entrevista de Alberto Saborana a don Julián Carrón. Pero para empezar quiero introducir leyendo una parte del texto, así podemos insertar las intervenciones, etc. En la primera parte del texto, que es una parte contundente, definitiva, porque nos coloca un poco en una situación dramática de tener que decidir algo, dice: la situación que estamos viviendo nos ha hecho conscientes de que en estos años hemos vivido, en cierto sentido, como en una burbuja que nos hacía percibirnos protegidos de los golpes de la vida. De este modo, hemos vivido distraídos, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero las circunstancias han desbaratado nuestros planes y nos han llamado bruscamente a responder, a tomar en serio nuestro yo, a preguntarnos sobre nuestra situación existencial, concreta. Y luego, en párrafos posteriores se añade, surgen preguntas inagotables que buscan el sentido del yo frente a lo que sucede. ¿Qué significado tiene la existencia? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué merece la pena en el fondo vivir? ¿De qué y para qué está hecha la realidad? Creo que son preguntas que marcan toda la historia del ser humano, ¿no? Preguntas que para muchos han salido a flote, o quizás preguntas que no nos hemos dado cuenta que las teníamos. Entonces, yo quiero presentar a este panel, ¿no?, que ha tenido la gentileza, la amabilidad, inmediatamente sentirse identificado con lo que se dice en el libro. Tenemos a Yvonne Labrouse-Terry, conocida amiga nuestra, presentó también el libro La belleza desarmada con Julián Carrón. Ella es licenciada en Artes Plásticas de la Escuela de Arte Corriente Alterna, ha hecho estudios de administración en la Universidad de Lima. Y también al ingeniero Fredesvindo Vázquez, que inmediatamente envió sus intervenciones, ¿no?, frente a este golpe que le había suscitado el texto. Él es hidrogeólogo, ingeniero hidrogeólogo, es director del Ministerio de Ingeniería Minas y una amplia experiencia en el desarrollo minero del Perú. Y al autor, a nuestro amigo don Julián Carrón, sacerdote, teólogo, catedrático y presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Siempre cuando hace uno una presentación hay esquemas, preguntas, pero sintámonos libre, es un diálogo, ¿no? Porque cuando uno encuentra o se exalta frente a una respuesta, pues lo que hay que hacer es ponerse frente a ella, ¿no? Y no dejarla pasar. Entonces, vamos a empezar algunas preguntas que han surgido de los ponentes frente a la lectura del texto. Quiero empezar con Yvonne. Tú, cuando leíste el libro, comentaste que en este tiempo atípico e inesperado, ¿no?, de la pandemia, ¿qué reflexión inmediata de tu persona, de lo que haces, de tu trabajo, de la familia y de la sociedad, te ha suscitado la lectura del despertar humano? Entonces, Yvonne, es un diálogo, tienes unos minutos para respondernos. Gracias por invitarme y por primera vez enfrentarme en estos 5 meses a las preguntas que me han obligado a detenerme, a usar mi razón y no mi emoción. Y también no lograr entender hasta ahora por qué me escogen. Se corren el riesgo conmigo. No sé cuándo está bien decir algo y cuándo no. Y tampoco sé si es un defecto o una virtud. Justo en estos momentos empiezo un trabajo fotográfico que da una mirada a mi pasado. Coincidentemente, tiene que ver con la mirada de la que habla Julián. Hay que buscar en ese otro para salir del vacío que él llama la nada. Pero para encontrar ese sentido, uno tiene que ser primero mirada, para reconocerse en el otro, como un espejo, como un testigo. Mi hermano mayor nació sin un ojo, y mi madre aprendió a hacérselos, y paradójicamente solo tuvo ojos para él. Y hoy, en el silencio obligado, regreso a esa etapa para reconstruirla y reconciliarme con ella. Tengo sus ojos y tengo su mirada. Descubro que puedo hablar de ellos sin rencor, sin tragedia. Él ya no está,
Ella ya no está. Quedé yo con mi pasado, aguardando un día que pueda convertirlo en obra, que trascienda mi historia personal y la vuelva universal. Cuando uno no tiene esa mirada que es portadora del deseo del otro, a través de la cual uno construye su propia identidad, te quedas sin reconocimiento de tu lugar en el mundo. Pienso, estos meses, he vuelto a necesitar esa mirada, y la encontré en los ojos de mi hermano. Igual anhelo la de mis hijos y nietos, hoy lejos de mis abrazos y caricias, y más bien escuchando ruidos y voces que se van volviendo familiares y amigos. Ya no lucho contra eso, pero tampoco quiero apropiármelos. No son míos, son ajenos. Trabajo el cuerpo herido, el auto infringido. Terminaba de ver una película del cineasta Lars von Trier, danés nacido en el 56, y citaré unas palabras de una amiga en relación a la protagonista. Su búsqueda era a través del sexo. Deseaba un cuerpo sin agujeros, sin entender que es imposible. Estamos hechos de vacío, pero lo necesitamos para seguir deseando, para seguir viviendo. El deseo en esta cuarentena se ha visto amplificado, transformado, trastocado. Hoy hay más de 9 millones de infectados. Vivo en un país donde desear se convierte en fantasía y muchas veces en pesadilla. Quizás este grito como país lo escuchemos todos y no solo lo susurremos. Gracias, Ivonne, porque nos ayudas a introducir el fondo de la naturaleza humana, ¿no? Lo que uno desea, y nos damos cuenta e intuimos a cada instante lo que uno desea y que no quiere hacer lo suyo, ¿no? Que quiere seguir mirando lo que desea. Por eso, ingeniero Fred, cuando usted le enviamos el libro, nos hizo una serie, nos envió muchísimos párrafos resaltando, ¿no? Y describiendo la intensidad de lo que había suscitado. Entonces, a este punto, y retomando un poco también lo que decía Ivonne, ¿cómo está viviendo este impacto que le ha producido estos tiempos, ¿no? de emergencia sanitaria? ¿Qué ha significado para usted? ¿Qué aspectos del libro de Julián ha percibido como ayuda en esta situación vertiginosa? Ingeniero Fred. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi saludo a Julián Caron, que ha escrito esta obra maravillosa y oportuna, ¿no? Oportuna, sobre todo. Entonces, de acuerdo a la pregunta, en que cómo estoy viviendo este impacto, ¿no? Y qué ha significado para mí, ¿no? esta pandemia, y qué aspecto del libro de Julián Caron, ¿no? Percibo es de trascendencia. En principio, ¿cómo estoy viviendo la pandemia? Escuchando a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nuestro gobierno, acá del Perú, he tenido que quedarme en casa. Y naturalmente quedarse en casa es sinónimo de confinamiento realmente, ¿no? El gobierno hizo esas recomendaciones, la Organización Mundial también. Entonces me he quedado en casa y hoy día entonces ya tengo 4 meses y medio prácticamente en casa, salvo algunos pequeños paseos al parque, ¿no? Pero muy reducidos. Entonces estoy en casa. En casa, naturalmente al lado de mi familia, siempre maravilloso. He pasado y paso momentos felices en la casa. Pero, por otro lado, el hecho de
de no participar de mis actividades cotidianas como ingeniero, porque estaba relacionado con el campo. Yo soy hidrogeólogo, pero también soy ingeniero agrícola, y siempre mi vida ha estado relacionado con el campo, sobre todo con poblaciones, pequeñas poblaciones de vida muy, muy limitada, donde no hay agua, y entonces contribuyo para, digamos, satisfacer en lo que se refiere al agua potable. Entonces ya tenía ya previsto un contrato, estaba empezando a desarrollarlo, pero de repente empezó el COVID acá en el Perú. Yo hacía un seguimiento del COVID, estaba haciendo seguimiento del COVID, ¿no?, a través del internet, y verdad que en el Perú se dio las noticias de que ya está el COVID acá en el Perú, y eso me dio temor. Comprendía la magnitud de este fenómeno, y tuve que regresar a Lima e iniciar mi confinamiento como recomendaba el gobierno. El entrar en el confinamiento ya me impidió cumplir con mis compromisos, digamos, profesionales, tanto con la institución que me había llamado como con las poblaciones, ¿no? Y eso también ha significado, digamos, un impacto en mi pequeña economía, ¿no? Un impacto en mi pequeña economía, y bueno, y ahora después de 4 meses ya estoy empezando a vivir de mis pequeños ahorros. Eso, digamos, por un lado. En cuanto a lo que he percibido en el maravilloso libro de Julián Carón, verdad, bastante interesante, en el sentido de que aborda pues este fenómeno, ¿no? Y hace reflexionar. Uno de los aspectos que yo he sintetizado y que ha resaltado interesantemente es digamos, este concepto de la realidad, ¿no? Concepto de la realidad. ¿Qué es la realidad? Bueno, Julián Carrón menciona de que, bueno, ya estamos viviendo nuestra realidad, y yo lo interpreto de que esta pandemia, este fenómeno, constituye parte ya de la realidad del mundo, ¿no? Parte de la realidad de todas las naciones que conforman el mundo, y que ya está en nuestra nación esta realidad, y drástica, ¿no? Una realidad muy drástica. Entonces, hemos empezado a vivir esta realidad que nos ha encontrado desprovistos, y eso lo menciona también Carrón en su libro, de que, bueno, siempre andamos viviendo como en una cápsula, digamos, sin mirar bien nuestro avenir, y que muy confortables, etcétera, pero que en realidad nuestra cápsula está desprovista de una serie de, digamos, de aspectos fundamentales para poder vivir mejor. Por ejemplo, digamos, estamos desprovistos de lo que significa la buena educación, de lo que significa la salud, de lo que significa el trabajo. Y este COVID-19, nos ha encontrado, sobre todo a mi país, que es el Perú, nos ha encontrado débiles, y se está ensañando, porque la pandemia, en lugar de disminuir, está incrementándose, y ya estamos ocupando lugares, digamos, importantes a nivel del mundo. Entonces, al resaltar Carrón de que
esta es una realidad realmente. Entonces me hace pensar, pues, de que es importante eso. Ese concepto es muy importante. Siempre debemos tener presente nuestra realidad, ¿no? Y que debemos manejar nuestra realidad orientada a tener un nivel adecuado, digamos, para poder enfrentar cualquier situación, como es este caso, el de la pandemia, ¿no? Estar preparados, ¿no? Entonces, Carrón, bueno, tiene varios conceptos en su libro. Yo puedo rápidamente, a ver si puedo, quiero leer algunos conceptos del libro, que dice, por ejemplo, dice, exacto, así, la realidad estaba ahí, pero no la mirábamos. Ahora ha irrumpido de forma estrepitosa. La realidad ha entrado sin permiso. Ahora lo que necesitamos es hacer de las tripas de la realidad corazón de inteligencia. Interesante, ¿no? Otra. Nos hemos quedado en la apariencia, dice. Los sentimientos que suscita la realidad, ¿no? Asombro, miedo, curiosidad, es un factor esencial para la visión, ¿no? Es una lente que acerca el objeto. Esto es lo que hemos verificado. En otro punto señala, nos hemos visto arrancados de nuestra zona de confort, que se mencionó ya, en la que nos habíamos instalado cómodamente. Gracias, ingeniero. Sí, he tenido que, sí, hay varias otras, pero vamos a ir en la medida que abordamos. Exacto. La dos. Acá hay otra que dice que se ha revelado a la razón, dice, que se ha revelado a la razón en la situación actual. Una fragilidad estructural no contingente o provisional que ha brotado con toda su dramaticidad. O sea, hay en el libro una serie de juicios ¿no? Que hacen pues, reflexionar acerca de esta situación que estamos viviendo. Sí, ingeniero. Eso en cuanto a la primera pregunta. Gracias, gracias porque nos introduce un poco, Julián, ha introducido dos términos, ¿no? Y Ivonne describía el usar la razón y el deseo de ser mirado, y el ingeniero Fredno decía necesario ser introducidos en la realidad. Entonces, frente a estas cosas o estas preguntas dramáticas o momentos que estamos viviendo, también siempre te viene la gana de intentar hacer cosas, ¿no? O incluso pensar o tener la sensación de que estamos perdiendo algo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Un gusto de poder participar en este diálogo que agradezco a Ivonne y a Fred de su disponibilidad para este encuentro, porque siempre es enriquecedor, ¿no? Me llama mucho la atención dos cosas que han dicho ellos. Uno, que haya el profesor Fred como hecho patente para él el factor de la realidad, porque a mí es una de las cosas que más me llama la atención, porque tantas veces, como decía en el libro, la realidad está ahí y parece como que la damos por supuesta. Cuando irrumpe de una forma así tan, digamos, desafiante, que no nos permite permanecer en la zona de confort, nos damos cuenta del valor que tiene la realidad, que tantas veces damos por supuesto. Porque esto nos despierta, nos provoca. Yo reconozco que en mi vida esto ha sido decisivo, porque cuando miro mi vida, en muchas ocasiones, la miro
no simplemente por las cosas que aciertas o no aciertas o los errores que haces, sino porque si yo no hubiera tenido ciertas circunstancias que constantemente me provocan, me despiertan, yo estaría como en el encefalograma plano, ¿no? Donde nada sucede que verdaderamente me despierte el interés. En cambio, cuanto más la realidad nos provoca, más vemos como despertado todo nuestro humano. Y nos damos cuenta del servicio que nos hace la realidad, o sea, del factor educativo que la realidad significa para el despertar de nuestro ser de hombres. Y al mismo tiempo se daba cuenta que una realidad, como decía Ivonne, sin una mirada, como la de la madre que acompaña al hijo, es como si no tuviera la posibilidad de, como decía ella, que su madre pudiera ser los ojos de su hermano. Y este es el valor que tenemos los hombres para acompañarnos en nuestra relación con la realidad. Que cuanto más uno vive y cuanto más uno aprende de la realidad, tanto más puede testimoniar y acompañar a otros a poder mirar, porque lo que damos, lo que la madre da a su hermano, es la experiencia del vivir. Su hermano ve la realidad a través de los ojos de su madre. Como los niños empiezan a mirar la realidad a través de los ojos de sus padres. Y nosotros aprendemos a mirar la realidad siempre a través de los ojos de otro. Hasta que nosotros somos introducidos a un modo de estar en la realidad que verdaderamente es un descubrimiento, una aventura. Entonces, no se trata tanto, sobre todo, de hacer cosas, sino de aprender a tener una mirada sobre la realidad que, como decía recientemente una persona hablando con un enfermo del COVID, que le recordaba una frase que yo había leído en un periódico americano de un preso, que a un cierto punto, después de años en la cárcel, dice: a un cierto momento no queda más remedio que pararse y pensar. Y este decía, corregía la frase añadiendo un aspecto precioso, ¿no? Dice: pararse, pensar y mirar. Dice: mirar en modo distinto, porque yo ahora me paro, cuando estoy aquí en la cama, en el hospital con el COVID, me paro, pienso y no puedo dejar de mirar a mi mujer con la novedad que la miro ahora, o miro a mis hijos, o miro a mis nietos. Es decir, la realidad nos ofrece como una capacidad de poder mirar la realidad y poder mirar a las personas que damos por supuesto con una mirada absolutamente nueva. Y esto es fruto de un camino que los hombres podemos hacer en cualquier circunstancia, hasta en un hospital con el COVID, porque nada impide que podamos afrontar una realidad así como hombres. Gracias, Julián, porque introduces un punto vertiginoso, ¿no? Que es la fragilidad humana, es decir, frente a las cosas. Y cuando Ivonne leía el texto, nos decía de que en reiteradas veces, Ivonne, don Julián, describe en el libro el punto de la vulnerabilidad, de la fragilidad humana, a tal punto de desear, y decías que uno se llena de cosas, como nos decía Julián, para no sentir ese hambre de piel que tienes. O sea, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir con ese hambre de piel, ¿no? ¿Qué te ha suscitado en este sentido? ¿Cómo no sentir hambre de piel cuando uno sale a la calle a dar un paseo? Las personas que te cruzan se van a la vereda de enfrente. ¿Cómo no soñar con cuartos sin puertas, con pasadizos sin fin ni comienzo? ¿Cómo no querer aullar de pena
Cuando le digo a mis nietos, no te acerques, puedes contagiarme. Cuando el abuelazgo es una infiltración de ilusión de vida. Sin reconocer a nadie, sin que me reconozcan. Busco en las palabras de otro, en las imágenes ajenas, las respuestas a mi desconsuelo. Pero hace muchos años aprendí que ese desconsuelo no produzca malestar físico. Lo trabajé a través de la palabra, con un testigo al frente mío. Reparé después de muchos años ese estado de angustia permanente. Dejé de sentir esa bola en mi garganta, que no deja pasar la saliva, y esa náusea que se instala cuando ya nada te satisface. Por eso, este confinamiento me cogió sana. Solo a veces me despiertan mis propios gritos. Vivo sola. Y me pregunto, ¿cómo así lo estoy logrando? ¿Es que tengo a Dios a mi lado? Soy mujer de fe dudosa, pero actúo como si Dios me guiara sin reconocerlo. En el mundo que leo, que escucho, que contemplo, hay ausencia de Dios. Solo hay preguntas, hay búsquedas de sentido. Estas actividades en que estoy inmersa hablan de un mundo fracturado, un mundo donde la herida y grieta es muy grande. Termino de leer justo a la premio Nobel afroamericana Toni Morrison, su novela Beloved, que cuenta la historia de una serie de atrocidades y maltratos a las que personas de color en Estados Unidos durante la esclavitud. Es la historia de una mujer, de una madre, que para que sus hijos no vivan lo que ella padeció, violaciones y latigazos, decide acabar con sus vidas. Solo logra hacer con una, Beloved. Después de años sale libre y Beloved se presenta como un fantasma pidiéndole explicaciones. La culpa no la dejará vivir. Es absorbida por el fantasma de su hija, muerta. La gran pregunta es cómo podría justificarse un acto tan brutal, perder su capacidad de ser madre para salvarla. La respuesta la da la autora y ella dice, solo a través de la gracia. Uno, cuando termina de leer las novelas de Toni Morrison, se hace la pregunta, Dios mío, ¿por qué los has abandonado? Pero también Dios está presente en la obra de otros artistas, como el artista chino Cai Wuyang. Él trabaja con fuegos artificiales y decide construir una escalera al cielo para su abuela. Y hace un gran globo enorme en el espacio y donde cuelga estos palos de fuegos artificiales que simulan una escalera y desde abajo metros le prende fuego. Y creo que ahí uno siente la presencia de Dios. Ingeniero Fred, no dejemos escapar este hilo de la conversación, porque de forma, muchas veces sin darnos cuenta, estamos hablando de la concreción que somos, del grito que tenemos, ¿no? Del despertar del hombre, que somos deseo, deseo, deseo de cumplimiento. Entonces, ingeniero Fred, en una de los aportes del libro, usted decía, ¿no? Nos escribía agradeciéndonos y decía, no solo he comprendido que esta pandemia envuelve como un viento con nubarrones a la faz de nuestro mundo, sino que se ha robustecido como consecuencia que estábamos olvidando a nuestra realidad. ¿Qué nos quiere decir con eso? Tenemos unos 2 minutos, ingeniero. Bueno, volviendo a este concepto maravilloso de la realidad que se expone en el libro de Julián, lo que yo entiendo es de que olvidar la realidad, estamos olvidando la realidad, siempre andamos confundidos, preocupados por nuestros problemas cotidianos,
Y sobre todo, no andamos pensando, digamos, a nivel de nuestro propio país, en las dificultades que existen, dificultades que afectan a nuestra gran población, etc. En el documento, naturalmente, al hablar de la influencia de esta pandemia, de las dificultades que está ocasionando a la población, hace sentir pues, de que realmente deberíamos estar siempre atentos a lo que significa para nosotros el advenimiento de crisis o como se le denomina el advenimiento de pandemias, ¿no? Tenemos otros peligros también que nos acechan. Yo veo, por ejemplo, acá en mi país, sobre todo, que la gran población vive en la región de la costa, que es árida, desértica, y que este cambio climático está afectando a la disponibilidad de agua. Por ejemplo, es una cosa delicada porque más del 40% de la población vive en esta región y el cambio climático podría afectar, ya está afectando, ¿no? Y podría afectar en el mediano plazo seriamente a nuestra población. Entonces, hace reflexionar, pues, de que nosotros, digamos, somos muy superficiales al no reflexionar y no prepararnos para afrontar, digamos, con cierta eficacia este tipo de crisis que nos puede llegar, ¿no? Más o menos a eso me refiero. Pero también Julián Carrón menciona en ese aspecto, quisiera leer, que tengo acá unos puntitos. En ese aspecto menciona, algunas frases que quisiera leer. Por ejemplo, Julián dice acá, uno de los párrafos, dice, debilidad del ser humano, ¿no? Debilidad del ser humano, fragilidad y su profunda insignificancia frente a las fuerzas de la naturaleza, dice, que no controlamos, ¿no? Son fuerzas que no lo controlamos, pero que sí podríamos prepararnos para mitigarlo y mitigar estas fuerzas y ayudar a nuestra población. Otro punto señala, ¿en qué ha valido el orgullo, dice, tecnológico de algunas naciones cuando un simple virus gripal, ¿no? Y de golpe al caos mundial, ¿no? Sumamente interesante esa. Acá hay otro. Dice, la vida moderna parece estar estructurada en la dirección opuesta a la idea pascaliana, de que toda la infelicidad del hombre deriva de su incapacidad para estar a solas en su habitación, ¿no? Compite a cada uno de nosotros extraer de aquí las lecciones pertinentes. Hay una tarea. Hay una tarea, naturalmente, para cada uno de nosotros. Acá hay otra. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos, ¿no? De esos estereotipos con lo que disfrazábamos nuestros egos, siempre preocupados de querer aparentar, ¿no? Por último, aquí hay otra. Por último. Que dice, eso ya lo habíamos mencionado, lo voy a repetir. La realidad más cruda y real irrumpe con brutalidad sin palabras fuertes. Así como ha irrumpido el famoso COVID, pues. Así que, muy interesante me ha parecido este libro. Y mis felicitaciones
a Julián Carón, nos ayuda mucho, ¿no? Voy a volver a leerlo y compartir a mis amigos. Todavía no he compartido con mis amigos y a posteriormente lo voy a compartir. Gracias, ingeniero. No quiero dejar pasar dos cosas para preguntarte, Julián, porque lo que mencionaba Ivonne del deseo, ¿no? Que las preguntas, la respuesta a una de las preguntas, uno las identifica con Dios, pero, ¿no? Y el ingeniero hablaba de las cosas muy concretas de la vida, el trabajo, lo que sucede en un país, etcétera, ¿no? Entonces, y a veces parece que nosotros en este confinamiento, o incluso en el trabajo, en la vida diaria, con o sin pandemia, los gestos frágiles que hacemos fueran poco ante lo que está sucediendo, ¿no? Que ante esta inconmensurable realidad. Y mencionas en el libro que el corazón de la experiencia no cambia, que ese es el punto. Entonces, nuestro frágil movimiento, nuestra frágil pregunta, ¿no?, contribuye al bien del mundo. Suena paradójico, ¿no? Suena poco. Me cuestiona, nos cuestiona muchísimo, ¿no? Cómo una obedecer a un detalle sencillo que responde a lo que tú quieres puede contribuir al bien del mundo. Sí, esto es una paradoja, ¿no? Que un gesto humano sencillo pueda tener esta repercusión. En cambio, yo veo que es así. Pienso, por ejemplo, esta mañana he tenido la ocasión de hacer una asamblea con un grupo de personas que se ayudan a vivir su vida, ¿no?, en un grupo de nuestro movimiento. Y había una persona que tiene la SLA, esta enfermedad que paraliza totalmente a la persona. No sé si se dice así en español ahora, que ya no soy como familiarizado con las palabras técnicas en español. Pero me llamaba la atención, dice, pero esta persona, por ejemplo, así de frágil, así de incapaz de poder hacer gestos de generosidad, porque lo tiene que recibir todo. Se lo tienen que hacer todo. Esta persona es ya inútil. Esta persona es inservible para el bien común. Y ella se lo preguntaba. Y yo le decía que ella, con la modalidad que está viviendo su enfermedad, está contribuyendo en un modo absolutamente único al bien de sus hijos, al bien de sus nietos, al bien de las personas que la van a visitar, porque hay tantas personas alrededor suyo que van a visitarla, además de para ayudar a su familia en esta situación verdaderamente dramática en la que se encuentra la familia, para poder responder instante tras instante a la enfermedad de esta señora. Lo que me llama la atención es que la gente percibe en su presencia un bien. El hecho de que exista viviendo y aceptando su enfermedad, le decía, está contribuyendo a ofrecer un significado de la vida a sus hijos, a sus nietos, que es infinitamente más potente de todo lo que pudiera hacer, a lo mejor, por ellos. Porque le está dando una clave para entender la vida, que la vida no depende de lo que uno consiga hacer, del éxito que pueda conseguir, porque a veces no depende de nosotros el que consigamos ciertos resultados, no depende de nuestra capacidad, digamos, performativa, de hacer algo que sea significativo, pero siempre podemos hacer algo que
es significativo para los demás porque les comunica el sentido de todo. Porque cuando una persona está paralizada completamente, podríamos pensar que esta persona, su dignidad está tan mermada que ya es inútil. En cambio, en esta situación, vivir la realidad con toda la conciencia que vive no la impide poder vivir, si tiene para ella un sentido su vivir, y ofrecerlo a todos. Porque todos podemos después pasar por circunstancias en la vida en que las cosas no suceden como nosotros pensamos, o que suceden y no nos bastan, o que aparece una enfermedad o aparece una pandemia, como estamos viendo. Me llama mucho la atención que el sí de esta mujer pueda tener un significado para todos los que entran en relación con ella. Hay personas que se dan, como se han dado los médicos, los enfermeros, las tantas personas que han colaborado hasta a dar una mano en esta situación y la continúan a dar. Y hay otras que ofrecen a aquellos que están en primera fila un significado del vivir. Me llama sobre todo muchísimo la atención porque yo no puedo hablar de esto sin pensar en la Virgen, en María. ¿Qué otra cosa podía hacer más interesante para los hombres que decir sí al anuncio del ángel? Y que esto hizo posible que Dios se hiciera hombre en su seno y que esto haya tenido una repercusión tan enorme para la historia humana, casi sin salir de Nazaret. Esto dice que un hombre, aun el más pequeño de todos, no depende de sus capacidades, de sus dimensiones, depende de cómo él vive su instante en relación con lo eterno. Y el valor de su vida puede adquirir un significado infinitamente más grande de tantas personas que conocemos y que son famosas por otro tipo de realizaciones. Bueno, Julián, gracias. Gracias. Retomando las cosas que decía, vamos a la última rueda, seamos breves. Cuando hablabas, Ivonne, cuando leíste el libro y también retomando lo que decía Julián, que es una paradoja, pero también es una radicalidad, ¿no? En este punto mencionabas que percibiste la radicalidad de la nada frente al inicio de la lectura del libro, ¿no? O sea, ¿qué experiencias, por qué intuiste esto? ¿Qué quiere decir con la radicalidad de la nada? Ivonne. Crecí en un colegio religioso donde la culpa y el pecado eran el motor del discurso de las monjas. Castigo inmediato al no acatar órdenes, el deseo bloqueado a través de prohibiciones. Siempre nos preguntábamos mientras crecíamos qué había debajo de esos hábitos, sus caras casi enteramente bloqueadas. Solo especulábamos, ¿son como nosotros? A los 11 años, tres amigas contaron haber visto a la Virgen desde el balcón de una de ellas. Llegaron al colegio con esa historia. Fueron totalmente cuestionadas y les dijeron vayan y pidan perdón a la Virgen por haber dicho una mentira. Crecí en un mundo restrictivo. Tengo 68 años, donde los padres tratan de llenar sus vacíos a través de los hijos, esperando de mí lo que podía darles. Ese es el vacío que creció año a año, pasos agigantados. Ni mi figura corporal lo satisfacía. Empecé a llenar esos huecos con métodos poco saludables, donde la mirada era solo de desaprobación y años se iba alejando Dios de mi vida y yo solo era una niña.
A los 9 años entré a una iglesia, a la iglesia de mi colegio. Como siempre tenía hambre, cogí los soles dejados a la Virgen como limosna. Con eso me llené de embarradores, dulces y bombas rellenas de manjar blanco. Y esa culpa se enquistó en mi psique y corazón. Pasaron muchos años para perdonar el acto impulsivo de una niña pequeña. Hoy ya no como dulces, pero no como castigo, sino para cuidar mi salud. Julián dice, cito lo que él dice, no hablar de Cristo, sino volverte Cristo. Solo puede arrancar, sigue Julián, solo puede arrancarnos de la nada esa carne que es capaz de calmar el abismo de la vida. Si no pasa, no salimos de nuestro nihilismo. ¿Por qué hasta la que nos aferramos termina por aburrirnos? Mi pregunta es, ¿cómo busco esa mirada imantada de la que hablas? ¿Cómo se logra? ¿A dónde se mira? Es el desafío de la vida, Ivón. Porque la cuestión es que delante de esta nada, este vacío del que hablas, que todos podemos entender, porque es familiar en algún modo a cualquier ser humano. Este vacío no se resuelve, como habéis visto, con prohibiciones, porque Cristo no ha venido en primer lugar a prohibir, ha venido sobre todo a poder llenar el vacío. Y esto es la gran pregunta que tenemos nosotros como cristianos. Nosotros, ¿qué hemos hecho de la fe? ¿Qué hemos hecho del don que hemos recibido? Porque lo que hemos recibido como gracia, no por nuestro mérito, no porque seamos mejores, es para poder testimoniar a los que nos encontramos en el camino de la vida, como estamos ahora encontrándonos nosotros, que Cristo no es el que prohíbe, sino que Cristo es el que acompaña y que llena este vacío. Y por tanto, a mí me interesa el cristianismo sobre todo por esto. Porque si no lo llenara, en el fondo no podría atraerme con la suficiente atracción como para que no tuviera que prohibir. Cuando uno está tan lleno de algo que le satisface, que le llena de felicidad, no hace falta hacer otra cosa sino secundar esto. Por eso el Papa Benedicto y repite el Papa Francisco dicen que el cristianismo se comunica por atracción. Y en esto tienes toda la razón. También yo crecí en un mundo en que se comunicaba el cristianismo así. Y por eso puedo entender perfectamente lo que dices. Pero te aseguro que este no es el cristianismo del que habla Jesús. Este no es el cristianismo que es como un tesoro por el que uno, cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene por comprar el tesoro. Este no es el cristianismo que veía la mujer pecadora que atravesaba todas las miradas de todos los que estaban en el banquete para decir todo el amor que sentía por aquella persona y lavarle con sus lágrimas. ¿Qué habrías experimentado como ternura hacia ella misma para despertar toda su afección, todo su deseo de poder decir a Cristo toda la pasión por su vida? Este es el cristianismo que yo he encontrado. Y si nosotros estamos atentos, podemos interceptarlo en presencias donde la fe es vivida así. Estamos condenados solo a negar. Estamos invitados constantemente. Por eso todo el dolor de una historia, como la que has contado, con toda tu lealtad contigo misma, te puede como abrir
todavía más el deseo y la curiosidad de interceptar estas presencias, que las hay, y que el Señor las continúa a suscitar para ti y para mí. Gracias, Julián. Ingeniero, voy a cambiar un poco el esquema, porque también el tiempo apremia, y partiendo de lo que ha dicho Julián, ¿no? De la sorpresa de descubrirse, o sea, que este vacío no es para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué mirada? Le voy a hacer una pregunta breve y así en pocas palabras. Le pido que, a ver, y también si puede preguntar a Julián, ¿qué mirada ha introducido, porque usted lo mencionó en alguno de los comentarios, este tiempo que vivimos, qué mirada ha introducido frente al dolor, ¿no? O sea, que estamos a cada instante. O sea, ¿qué cosa ha cambiado? ¿Qué ha empezado a cambiar? Bueno, este fenómeno ha introducido pues cambios muy drásticos en nuestro estilo de vida, como lo menciona Julián, ¿no? Hoy día, uno de los aspectos que están recomendando para poder vivir es que mantengamos el distanciamiento. Y eso es una situación delicada, ¿no? Por ejemplo, para ir a la iglesia, ya no podemos ir a la iglesia. No es tan fácil ir a la iglesia ahora. O para celebrar. Para celebrar una reunión, y ya no podemos hacer reuniones, ¿no? Y así la asistencia al trabajo también implica hoy día un riesgo. Entonces estamos viendo de que esta situación está creando un parálisis de la sociedad, del país. Y eso naturalmente puede llevar a una situación catastrófica, no solamente en el aspecto material, sino pues también en el aspecto espiritual. Gracias, ingeniero. Son muchas cosas que quisiéramos decirnos, pero este es el inicio de un trabajo, de un camino. Por eso, Julián, tú mencionas en el libro, en la parte final, nos lanzas a un desafío, a una verificación. Y dices que sin un trabajo sobre nosotros, un poco lo decía el ingeniero Frey y también Ivonne, todo se desvanecerá y volveremos a las cosas de siempre, sin haber aprendido nada de esta extraña y dolorosa circunstancia, ¿no? Que no solo la pandemia, sino cualquier cosa cotidiana de la vida. Esto es una afirmación contundente, ¿no? Porque es frente a todo. Entonces significa que cada paso, cada respuesta, cada instante es definitiva, ¿no? No es pasajera. Y luego tú agregas diciendo, exige comprender el sentido de lo que sucede. Es un problema de conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué conocimiento? ¿Qué camino? Un poco lo has dicho, pero a veces los hombres somos insistentes que queremos ver de forma concreta, inmediatamente, el resultado y no hacer el camino. Eso he sido muy, he estado muy impresionado de ciertas cosas que me han pasado en la vida. Y una de aquellas que siempre he contado es que por la mañana yo hacía mi tarea de profesor de religión en un colegio, y por la tarde, pues por el hecho de ser sacerdote, venían personas adultas a hablar. Y me llamaba la atención que personas a veces muy, digamos, formadas, que habían tenido una gran experiencia del vivir, me hacían, recuerdo una con 60 años, las mismas preguntas que me hacían los chicos por la mañana, los estudiantes por la mañana. Es decir, para esa persona, la vida no le había respondido a sus preguntas. Y me acuerdo siempre de la frase de Eliot, que uno puede perder la vida viviendo.
¿no? Que no aprende. Por eso no es mecánico. Aprender de la vida no es una cosa mecánica, porque uno puede llegar a 60 años y tener todavía las mismas preguntas de un adolescente. Por tanto, esta, digamos, confianza en el paso del tiempo únicamente no es indicio de haber aprendido. Y esto lo digo porque en la pandemia puede suceder lo mismo. Todos hemos estado desafiados por esta realidad absolutamente irruente que ha penetrado en nuestra vida y nos ha puesto la vida patas arriba, ¿no? Desconcertándonos y provocándonos en todos los modos. Y todos nos hemos tenido que hacer preguntas, como decíamos al principio. Pero no significa que esto de por sí pueda cambiarnos mecánicamente. Esto lo decía cuando escribía el libro, que estábamos todavía en mitad de la pandemia. Ahora ya tengo la verificación. ¿Por qué? Porque me contaba recientemente un doctor, ¿no?, que de todo el asombro que le había producido el ver cuántos sus colegas, sus compañeros de trabajo, se habían implicado hasta límites insospechables, ¿no?, insospechados, para responder al desafío de la pandemia, ¿no? Pero me decía desconsolado hace unas semanas, dice, la cuestión que más me ha desconcertado es que después de haber visto esto, de haber visto cómo hemos trabajado, de cómo nos llevábamos, de qué relación había surgido, hace 2 semanas que ya casi ni nos saludamos cuando nos encontramos por el pasillo. Es decir, no es que allí no se haya hecho todo un trabajo, no se haya hecho una... hayan hecho un esfuerzo para responder a la situación. Pero esto es como si se hubiera quedado a un nivel tan superficial que no ha cambiado el tipo de relación después de que pasa la emergencia. Y volvemos como al desinterés habitual precedente con las personas que tenemos. He visto personas, por ejemplo, que han tenido que vivir con sus padres, con los que no tenían una relación particularmente brillante, podríamos decir, que han descubierto quién eran sus padres, porque nunca habían tenido la ocasión de poder convivir con ellos. El haber convivido con ellos les ha forzado a percibir cosas de la realidad de sus padres que nunca habían tenido la ocasión de verlas tan claramente. Y eso les ha hecho gozar. No me gustaría que esto, a este chico que ha percibido esto en sus padres y sus padres en él, pudieran volver al trantrán cotidiano perdiendo esta capacidad de relación. No es porque haya que hacer ningún ingrediente más, es simplemente porque podamos aprender algo del vivir que hace la vida más vida entre nosotros cuando vamos a trabajar, cuando estamos con nuestros padres, cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos en la sociedad. Y esto es el tipo de trabajo que no podemos ahorrarnos, porque la vida, si no es este aprender, pues, repito como decía Elliot, que nosotros perdemos la vida viviendo. En cambio, con los mismos ingredientes, nosotros podemos ganar la vida viviendo. Si de cualquier cosa que nos sucede, grande o pequeña, amable o desagradable, nosotros podemos aprender algo que nos haga más nosotros mismos. No para mortificar, como decía Ivonne, no para prohibir, sino para exaltar nuestra capacidad de estar en relación con los otros, de un sentido, de una cordialidad, de no quedarnos simplemente en el estereotipo que tenemos del otro, sino que ciertas circunstancias nos hayan dado la ocasión de conocer al otro
más allá del esquematismo con el que lo miramos, con el prejuicio con el que lo miramos, podría ser la ocasión de relaciones nuevas y que el mundo, en el pequeño espacio que vivimos, pudiera empezar a cambiar y así cambiar a otros aspectos de la realidad. No es imposible, lo hemos visto, ¿no? Que delante de un desafío a veces damos lo mejor de nosotros mismos. La provocación de la realidad nos hace como sacar de las entretelas de nuestro ser lo mejor. Es decir, lo tenemos. Bastaría secundar todo esto para que la vida empezase a ser distinta. Y esto es lo que deseo que quede después de esta pandemia. No simplemente volver al trantán cotidiano como si no hubiera sucedido nada, como si, sin aprender nada, sino que aprendiéramos a vivir. Porque esto, como tú decías, es un incidente del recorrido del vivir. ¿Qué sería la vida si todo lo que nos pasa pudiera hacernos crecer como personas? Hacernos crecer en nuestra capacidad de mirar el don que es el otro, el don que son los padres, los hijos o los amigos, la realidad, el hecho de respirar, el hecho de percibir la realidad como un bien. Si todo eso pudiera entrar en la trama normal, cuanto menos tendríamos necesidad de hacer cosas negativas como para satisfacer algo que en la realidad cotidiana no encontramos una satisfacción. Y esto es lo que me ha como forzado a través de la editorial que me propuso hacer el libro, como poder compartir con otras personas esto, porque me parece que podría ser una ocasión de todos para salir mejor de esta pandemia, de cómo hemos entrado. Gracias, Julián. Antes, luego daremos un pequeño agradecimiento, pero en este punto, ¿no?, de cómo seguir este encuentro, hemos visto, si nos ayudas un poco, a lanzar el meeting de Rimini, que es en agosto, ¿no? Pues el meeting de Rimini, para los que no, para los que nos oyen, que no lo conozcan, es un encuentro internacional que hacemos en esta ciudad de Italia desde hace muchos años, 30 años, y que se ha convertido en un lugar de encuentro y de diálogo sobre temas que nos afectan a todos. Este año, como sucede, como estamos viendo entre nosotros, por la situación de la pandemia, no podemos reunirnos como lo hacíamos normalmente en Rimini, por la cuestión del distanciamiento que tenemos que mantener, la distancia que tenemos que mantener entre nosotros. Por eso, este año, como estamos haciendo nosotros en la presentación de un libro, que no lo hubiéramos hecho nunca así, si no es porque estamos forzados, pero al mismo tiempo es una ocasión de poder hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, porque llega a otras muchas personas que no podrían estar en la sala de Lima donde lo pudiéramos presentar. Así se está viendo, no simplemente en Perú, sino en otras partes de América Latina, pudiendo llegar a realidades y a personas que no podrían estar presentes físicamente en ningún modo. El meeting de Rimini es una ocasión parecida, nada más que multiplicado casi al infinito, por la cantidad de encuentros, de ocasiones de reflexionar juntos con personas de gran nivel académico, intelectual o científico o artístico, que con traducción simultánea podrán ser escuchados y participados
en cualquier situación se encuentren las personas simplemente a través de la conexión, como estamos haciendo esta noche, vía Internet. Por eso es una buena ocasión de no perder, porque tantas veces no tenemos la posibilidad de participar en encuentros de esta naturaleza. Cuando vemos que nos enriquecen, pueden ser una ocasión para poderlos compartir con otros amigos y conocidos a los que podemos invitar a participar en estos encuentros. Después el programa está sobre la página web que podéis hacer pública para que todas las personas que quieran puedan ver el programa y las cosas que puedan interesarlas y ver cuándo se pueden conectar. Aparte de que tantos de estos encuentros permanecen en la página web y por tanto se pueden, si no se pueden seguir en directo porque los horarios son complicados por la diferencia de los fusos de los horarios, en cambio se pueden después seguir en los horarios más cómodos para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Julián, de verdad. Uno se queda con también, ¿no?, que hay gestos objetivos o momentos objetivos a los cuales uno seguir. Y después del diálogo uno se queda con una pregunta, ¿no? O nos estamos ahogando como si no tuviésemos una vía de salida, o nos estamos sorprendiendo más libres. Yo creo que nos estamos sorprendiendo más libres. O sea, quiero agradecer a Ivonne de todo corazón por siempre acompañarnos, al ingeniero Fred por tener la amabilidad y por haber acompañado todo este tiempo para la preparación, y con toda gratitud y con todo el corazón, Julián, nuevamente gracias, ¿no? Porque nosotros necesitamos cosas concretas para estar en la realidad y no tanto no saltar las preguntas, sino mirar las preguntas que tenemos. Entonces es un camino de verificación, como tú dices al final del libro, desde que uno se despierta en la mañana hasta que cierra los ojos en la noche, porque nuestro vacío, nuestro corazón desea la totalidad y estamos hechos para la totalidad. El libro va a estar disponible, está disponible en la página web que va a salir ahora indicada, pslonline.org. Está el mail de la secretaría y estos datos también van a estar proyectados. Nuevamente, yo quiero agradecer al equipo técnico que nos está ayudando desde Italia, al equipo técnico de Perú, a todo el personal, a los amigos que nos han ayudado en la difusión, a todos ustedes de tener esta posibilidad o darnos digamos, la gratitud de poder encontrarnos y de hablar lo que realmente nos interesa en la vida. Entonces, buenas tardes acá en Perú, buenas noches en Italia y nos vemos pronto. Gracias por la conexión. Nos vemos. Gracias.